Se cumplen 34 años del récord de Guinness que logró el radiocontrolador angolino Miguel Ángel Díaz Albarrán para ayudar a una niña con leucemia en Angol. Y además, este mismo hombre de radio vuelve a realizar la misma hazaña para adquirir una prótesis para una dueña de casa en la comuna de Nacimiento, cuando el maestro de las perillas tenía 31 años en el año 1983. Se cumplen 34 años del récord, el primer récord que hice en el año 83. Para una niña enferma de leucemia de aquí de Angol, tenía 11 años y era de escasos recursos y no tenía para costear su enfermedad. Entonces yo me propuse a trabajar en la radio día y noche. Y ahora está casada en Temuco, tiene 3 hijos. A nivel mundial, este récord no ha sido batido en estos 34 años, igual que la marca que tuvo lugar en Viña del Mar el 5 de febrero del año 1949, que se convirtió en un récord mundial del salto histórico de Alberto Larribel Morales y su caballo Guaso. Dos personas intentaron hace como 4 años atrás, pero llegó 70 horas una persona y tiene que ir uno a ver si... Sí, efectivo, pero yo no pude ir, entonces yo le expliqué que estaba enfermo, porque te llaman de la noche. Yo le expliqué que estaba enfermo, que no puede caminar todo, incluso tuve que mandar por correo unos papeles, certificados, y ellos mandaron a una persona a ver si era efectivo, que hacía el récord. Este récord en la capital de Malleco no pasa desapercibido para los angolinos porque cada año los medios de comunicación lo recuerdan y las autoridades no han realizado un reconocimiento a este importante hecho para la comunidad. No, nada, a mí me envían un cheque de la Arche, pero esto terminó después en como 20 años que no me llega. Usted no puede caminar, solo se moviliza en su moto. En la moto nomás, si no puedo caminar, pues no puedo andar, se me dobla mi rodilla y caigo. La astrosis, yo tengo astrosis en las caderas, en las rodillas y los hombros, y tengo que operarme las caderas porque tengo displasia. Este hombre de radio ya retirado tiene muchas dificultades para movilizarse por la comuna de Angol. Lo realiza en una moto scooter vendiendo calcetines de cobre para sobrevivir junto a su familia, ya que él vive de una pensión asistencial y de la venta que hace diariamente de estos calcetines. Además, necesita con urgencia una operación a la cadera para caminar.